Saludos, este es un video más de RB Automotriz. Bueno, aquí tenemos un Nissan Versa 2018 que trae este detalle. La bolsa de aire está parpadeando y no se apaga. Entonces vamos a apagar el vehículo y lo vamos a volver a encender. Ahí lo encendimos. Y para que vean ahí que pues está parpadeando la bolsa de aire, ¿no? Entonces vamos a entrar aquí con el cónsul, con el equipo de diagnóstico. Vamos a meternos a todos los sistemas. Aquí le vamos a poner Versa N17 2018. Vamos a esperar que aquí se nos destelle para poderlo seleccionar. Ahí está, vamos a dar confirmar. Vamos a esperar que el escáner haga su barrido de todos los códigos, de todos los módulos, o su escaneo, o como le quieran llamar. Espero que les gusten mis videos. Voy a estar subiendo así pequeños videos, son más que nada para principiantes. Y suscríbanse al canal, no se les olvide. Y vamos viendo este pequeño caso. Vamos a ver qué código nos arroja. Y posteriormente a eso vamos a ir a sacar la carta de diagnóstico para detectar o hacer el diagnóstico exacto de qué componente del sistema de la bolsa de aire o el sistema airbag está fallando. Les mando un saludo, un fuerte abrazo, espero que estén bien. A mis seguidores, compartan mis videos, me ayudaría mucho, denme like. Y continuamos con este Nissan Versa 2018 con testigo de bolsa de aire parpadeando. Aquí ya podemos ver que va al 94%. Vamos a esperar que el escáner nos dé la información que queremos. Más que nada es para ver más o menos para dónde pinta la flecha, como dice. Ok. Aquí nos está dando voltaje bajo normal y algunos otros códigos. Primeramente vamos a hacer algo. Vamos a capturar la pantalla para guardar los códigos. ¿Equilibrio? ¿Qué onda, carnal? 7 octavos con la entrada de medio. ¿Alguna que está bien? 7 octavos. ¿Te acuerdas que te partió mi chapito? Ahí debe estar en el tercero de los... Ok, aquí llegó un compañero. Vamos a guardar este. Lo voy a guardar en mi carpeta. Le vamos a guardar. Posteriormente de guardar, le vamos a poner. Vamos a esperar a que se guarde. Aquí está. Listo, ya se guardó. Ahora le vamos a poner borrar. Para ver qué código nos queda presente. Qué código nos queda presente. Y hacer nuestro diagnóstico. Ok, aquí como pueden ver nos quedaron dos códigos. Uno está en pasado, este está en pasado. No le vamos a tomar importancia por lo pronto. Primeramente nos vamos a ir a este, que es el B0001-13, que nos dice módulo conductor abierto. Ok, vamos a ir a nuestra información, que sería que tenemos de manuales, y vamos a hacer un segundo video para ver los pasos de diagnóstico de este código. Primeramente nos vamos a ir a este código. Y ok, aquí le vamos a cortar el video. Les mando un saludo, compartan, suscríbanse, nos vemos en el siguiente video para darle solución a este caso, o si se ocupa pedir alguna pieza, ya les ponemos el otro video donde hicimos el diagnóstico, y si conseguimos la pieza rápidamente, grabamos un video cambiando la pieza y corrigiendo esta falla. Un saludo
y hasta el próximo video.